sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Pipe Juega Polystation. Pero en esta ocasión no vamos a jugar Polystation otra vez. No señor, vamos a jugar algo realmente bueno. Vamos a jugar a la Nintendo Switch. ¿Qué es esto? ¿Por qué me hacen esto? Bien amigos, parece que esta mierda que hace Fujitel sigue encontrando su camino hasta mí, por más que yo no quiera tener nada más que ver con sus asquerosos productos. Pero por ser este el episodio número 40 de Pipe Juega Polystation, vamos a hacer horas extra y veremos todos y cada uno de los detestables 54 juegos que esta consola plug and play de Fujitel tiene para espantarnos. Pero apreciemos primero su pretencioso diseño. Esta consola trae para empezar un stick, el cual opera en 8 direcciones, igual que su D-pad, por lo que no entiendo cuál es la función, aparte de intentar parecer una máquina más avanzada de lo que es. Cuenta además con 4 botones a la izquierda, A y B, que son botones normales, y X e Y, que son turbo. Botones Select y Start y un cómodamente ubicado botón de Reset. En la parte inferior encontramos un switch de encendido, y en la parte de abajo un compartimento que permite energizar esta Fujitel Games con 4 pilas AA, pero en el caso de esta consola en particular está dañado, así que vamos a enchufarla. Ni siquiera he comenzado a jugar y ya estoy con la mierda hirviendo. El primer juego de la lista es Desert Storm. Y para mi sorpresa es a lo menos decente. Es un juego hecho en casa emulando una entrega de la saga Contra. Puedes elegir dificultad y número de vidas, aunque solo tienes un continuo. Los niveles son mucho más cortos que en Contra 8. Y los jefes son a lo menos consistentes. Y no te disparan mierda de la nada. Esto lo hace mucho más jugable y pasable. Además partes con la S. ¿Qué más se puede pedir? La música está bien como el orto, pero bueno, no se puede tener todo. Es el mejor juego que he visto en una consola de Fujitel hasta aquí. Exist. Es un juego donde básicamente existes. Como un pequeño pez dorado. Si tocas a cualquier pez o casi cualquier otro pez, mueres. Puedes ganar puntos solamente si te comes algún pez dorado o negro que sea más pequeño que tú. Todo lo demás te come a ti. Y el juego no tiene final. Puedes ganar puntos hasta que decidas suicidarte, básicamente. El botón B te permite ir más rápido. No hay límite de tiempo ni niveles que pasar. Una cagada con todas sus letras. Hitting Mices es el juego número 3. Partiendo porque está escrito como las pelotas, el plural de ratón en inglés es mice, no mices, que sería como decir ratoneses. Hitting Mices no es ni de lejos lo más malo que he visto en una consola de estas, pero tampoco destaca. Tienes que tirarles estas tremendas rocas a los Jerrys por todo el tiempo que puedas. No avances de nivel, pero sí puedes perder apenas 5 ratones se metan en las madrigueras. Número 4, Highway Racing. Este juego es básicamente Road Fighter, pero al parecer tiene una sola pista eterna, o fue hackeado para tener pistas mucho más largas. Cabe mencionar que en este juego es el primero en que se nota que algo hicieron respecto a la capacidad gráfica de la consola. La Nintendo NES y todos sus clones, como la Polystation, tienen una paleta de 64 colores en total, de los cuales solo 25 pueden mostrarse en pantalla a la vez.
Por lo que veo, aquí este poli fue víctima de algún experimento genético para mostrar mucho más de 16 en pantalla. Probablemente sean los 64 colores a la vez como máximo, pero ya veremos que este poder extra no viene sin consecuencias. Número 5. Trooper. Este es un shooter donde controlas a un tipo que dispara desde el suelo a un montón de paracaidistas. Disparas con A y el botón B te teletransporta unos metros hacia adelante, aunque es inconsistente y a veces te aleja de tu objetivo en vez de acercarte. Número 6. Table Tennis. Table Tennis es básicamente Pong. En esta versión puedes mover tu paleta adelante y atrás. Y la pelota tiene que entrar justo por un espacio que hay tras la paleta del rival. La pelota va siempre a la misma velocidad y no puedes angular tu paleta, lo cual lo convierte en una horrible versión de Pong muy inferior al original. Número 7. Xmas Gift o Christmas Gift. Santa Claus está emputecido y te tira regalos mezclados con mierdas peligrosas para que te mueras. El juego es básicamente Popcorn, un sencillo y adictivo juego que conocí en Atari 800XL, pero que aquí engancha mucho menos. Para empezar, Popcorn era mucho más difícil. Ahora sí es más apreciable la estática y cómo esta consola se muere lentamente. Eso es justamente por el hackeo que le hicieron para desbloquear el límite de colores. Conocemos consolas oficiales con este tipo de capacidades extra, como la Sega Master System, que mostraba la impresionante cantidad de 32 colores en pantalla gracias a sus 16 kilobytes de RAM para gráficos, en comparación con los solo 2 que tenía la Nintendo. También la TurboGrafx-16, la cual era una consola de 8 bits en esencia, pero con un procesador gráfico de 16 bits. La NES y sus clones solo cuentan con 2 kilobytes de RAM para gráficos, por lo que sin ayuda extra para mantener más colores en pantalla, esta monstruosidad va a arder más temprano que tarde. 8. EDA City Snakes. Es el Snake del celular, con algunos obstáculos más en pantalla, y extrañamente responde mejor al stick que al D-pad. Recuerdo cómo los adultos de mis tiempos nos limitaban el tiempo de jugar a consolas, pero se pasaban jugando esta mierda en el teléfono todo el puto verano, lo que claramente convierte a esta porquería en un no videojuego. Siguiente. Número 9. Boxer's World. Hemos visto este juego en otras consolas de Fujitel. Empuja las cajitas sin quedar atascado y avanza al siguiente nivel. Esta es la versión más kawaii porque tu personaje es un osito. ¡Ay, qué tierno! Por demás, la música es una mierda, como en todos los juegos anteriores. Sí, sé que no lo había hecho notar, pero denlo por hecho. Les recordaré lo de la música de mierda cada 10 juegos para no ser demasiado repetitivo. El 10º juego es Overspeed Racing. Las gráficas aquí están fuera de control. El juego se parece a Lamborghini Race en lo visual, pero en la práctica es como Road Fighter, con un modo 7 simulado muy penca. Aparte, si tocas a otro auto te mueres de inmediato. Número 11. Triple. Es Tetris, pero con piezas hechas de pelotitas. Nada más que agregar. Número 12. Brave Boy. Este me parece una especie de clon muy malo de Super Pac-Man. Tienes que recolectar unas pocas píldoras para pasar al siguiente nivel, pero mi paciencia no llegó a tanto. Cada vez que un enemigo te atrapa, aparece esta escena de tu personaje bañando a una criatura. What the fuck. Número 13. Shooting Balloons. El shooter más fome y con menos ritmo de la historia. Fin. Vamos al siguiente juego. Baseball. Un juego de béisbol donde al parecer solo puedes controlar al equipo que lanza. Número 15. Robot. O Robot. Otro shooter, pero esta vez con un poquito más de gracia y enemigos en pantalla. Número 16. Lawn Purge. Un juego sobre cortar el pasto. Aunque si cortar el pasto es realmente lo tuyo, te recomiendo cualquier juego de Zelda. Lo hacen mucho mejor. ¡17! Santa Claus. Lo mismo que Xmas Gift, pero con el viejo pascuero menos encabronado. 18. M-Day. ¿Quién lo diría?
es Space Invaders. Elimina las hordas de invasores antes de que lleguen hasta abajo en la pantalla, o pégate un tiro antes de que la música te vuelva loco. Número 19. Stop Game. Un sencillo juego de puzzle donde tienes 3 niveles de dificultad. El objetivo es llevar todas las latas de Coca-Cola desde la mesa de la izquierda hasta la mesa de la derecha. Solo tiene una solución, así que... meh. Por cierto, la música en los últimos 10 juegos ha sido una mierda de onda y blasfema, como era de esperar. Y me está sacando de mis casillas. Danger Zone. Creo que volver a burlarme de la ortografía del pobre chino que programó esto sería demasiado cruel, así que chino de mierda, escribes como el orto. Danger Zone es otro shooter, esta vez con temática submarina, pero es básicamente Trooper otra vez. Los enemigos son todos iguales. Número 21, Burrow. Este juego es una mierda, pero le daré algunos puntos por originalidad. Tienes que moverte por un laberinto completamente a oscuras donde solo puedes ver a los enemigos con tu triste linternita, cuando están encima de ti. Por suerte no te persiguen, así que su movimiento es predecible. Por demás me da tutito, es súper aburrido. Número 22, Carrier. Un juego de puzzle. Junta dos frutas iguales para hacerlas desaparecer y despejar el camino hasta la puerta. Es más complicado de lo que suena y lo hubiera jugado unos minutos más, de no ser por la música de mierda que ya me tiene desesperado. Y todavía me quedan 32 juegos por delante. Mátenme ya. Número 23, Radish Field. Por lo que entiendo, debes sembrar todos los cuadros de la pantalla con rábanos. Pero estoy demasiado trastornado a estas alturas como para intentarlo en serio. Siguiente. 24. Aether Fighter. Otro shooter. Nada nuevo aquí. Siguiente. El 25 es Final Man. Controlas al último soldado de un ejército y su torreta con munición pesada para destruir tanques. La rolita está buena y da una sensación de tristeza, pero lamentablemente rompe las pelotas porque dura como 5 segundos y se repite todo el juego. En cada nivel hay menos obstáculos que obstruyen tu mira y la de los tanques enemigos, así que solo es cuestión de tiempo para que te encuentres con tu heroico final. Número 26, Twin Cards. Es el juego del memorice, pero siempre con 8 cartas y siempre las mismas 8 cartas. Lo que destaca aquí es cómo la pobre consola ya casi no da más de sí. Número 27, Archer. En este juego no puedes perder. Disparas arriba a unos pajaritos y cuando los matas a todos avanzas de nivel. Esos pájaros descienden, pero a paso de tortuga. Probé a propósito si acaso realmente podías morir. Y aunque se puede, es virtualmente imposible. Cada pajarito irá bajando poco a poco hasta tu nivel, pero bajará una línea a la vez, y solo después de recorrer la pantalla de lado a lado unas 2 veces. Cuando llegue abajo pondrá un bloque. Cuando la parte de abajo se llene de bloques pierdes una vida. ¿Cuánto toma este proceso? Ah, nada, solo 3 minutos. Pedazo de bosta pestilente. Número 28, Cute Fish, el juego de los peces lindos. Es un juego de pesca, y debo decir que el programador de esto maneja unos estándares de belleza bastante paupérrimos. Número 29, Play Dice. Manejas un dado y debes hacerlo rodar y calzarlo encima del otro dado exactamente en la misma posición con el punto rojo hacia arriba. Aburrido y súper frustrante. Los últimos 10 juegos la música ha seguido apestando constantemente. Boxing Wrestle. Boxing Wrestle es... Esperen un momento.
¿Es ese Lucho Jara? Bueno, como decía, Boxing Wrestle es un juego de boxeo. Probablemente el peor juego de boxeo jamás hecho. Solo tienes un tipo de golpe y ni siquiera puedes elegir si va por arriba o por abajo. Es peor que la versión más básica de juegos de boxeo para Atari. Número 31, Corridor. Corridor es una especie de road fighter bajo el agua. Acelera para que tu pez avance a una velocidad vertiginosa. Choca con otro pez y muere. Recolecta bolas doradas para aumentar tu puntaje. Número 32, Horrible Area. Hablando de sinceridad, el título de este juego resume perfectamente a esta consola completa. Aunque, ¿saben qué? Este juego no está mal comparado a lo que venimos viendo. Obviando la estática por la consola aún muriendo lentamente, Horrible Area es un juego donde debes dibujar líneas y encerrar a tus enemigos para eliminarlos. Se parece bastante a un juego de Atari de cuyo nombre no me acuerdo ahora mismo. Número 33, Convection. ¿Dónde estoy? ¿Cuál de todas estas mierdas que están en pantalla soy yo? Ah, genial, soy esa bola que está en la esquina. El juego se trata de recolectar llaves, abrir puertas y encontrar el camino hasta el final. Todo dentro de un límite de tiempo. Si un enemigo te toca, pierdes todo el progreso y vuelves al principio del nivel. Juego de mierda por donde se lo mire. Papazuma. Número 34. Este juego es Whack-A-Mole, pero con ranas. Golpéalas cuando aparezcan por el agujero antes de que tu consola colapse y disperse una nube radioactiva que pondrá a Chernobyl en vergüenza. Entramos a los últimos 20. 35. Close Quarters. Otro shooter. Esta vez en primera persona y déjenme decirles que es el peor del lote. Quizá peor que el de los globos, porque aquí los objetivos se mueven tan rápido y tu munición es tan mierdosa que hasta se demora un momento en salir y es ultra lenta. Número 36, Twin Copters. No sé qué decir de este. Aparecen varias caras en un tablero que luego desaparecen y una de esas mismas caras empieza a volar por la parte de abajo de la pantalla. Intuyo que debo encontrar en el tablero oscurecido la misma cara que está volando, pero cuando lo hago no pasa nada. Así que en verdad no entiendo ni cómo mierda se juega este. Número 37, Way Out. Oh, por favor, dame un camino de salida de estos juegos de mierda. En Way Out, una chica avanza por un tablero y cuando llega a ciertos cuadros marcados debe decidir si acepta lo que dicen o no. Al parecer, los controles no responden y la chica siempre acaba obedeciendo lo que dicen los cuadros y estrellándose contra la pared. Siguiente. Número 38, Hot Speed. Bueno, otro clon de Road Fighter, pero con más obstáculos. Entre la estática, además, ya es casi imposible distinguir nada. Número 39, Soybean Story. Parece un juego de puzzle, pero para mí que es más un troleo. Al parecer tienes que hacer algo con esa fruta, pero si pasas por el frente de una flor abierta, esta te comerá. También se comen la fruta, así que creo firmemente que no hay forma de superar ni siquiera el primer nivel. Por demás, ¿quién querría esforzarse en pasar esta mierda? Número 40. Alienis. Este no es un clon, pero es parecido al juego de los tanquecitos, conocido como Tank 1990 o Battle City. Salvo que aquí controlas una lancha y puedes recibir varios tiros antes de morir. Elimina a todas las lanchas enemigas para pasar de nivel. Presiona Reset para pasar de esta mierda e ir al siguiente juego. Número 41, Shoot. Es el tiro skid de Track and Field, pero con gráficos mejorados. Número 42, Polver. Es otro juego parecido a Battle City, pero aquí controlas una especie de insecto rojo que combate a unos insectos morados. Número 43, Diamond. Diamond es Arkanoid. Y es otro juego salvable. ¿Cuántos llevamos? ¿3? ¿De 54? ¡Qué horror!
Aunque con un control como este se juega como la mierda. Estas cosas están hechas para jugarse con un disco analógico o un control paddle. En fin, tu misión es romper los bloques. Consigue poderes y haz que la pelota golpee el diamante para ir al siguiente nivel. Lamentablemente, la música arruina toda la experiencia. Número 44, Undersea. Es Bomberman, pero al parecer sin poderes y controlando a un pulpo. ¿Saben qué es lo bueno de este juego? ¡Que me puedo matar cuando quiera! Siguiente. Arkery. Entramos a los últimos 10. Arkery es simplemente el juego de tiro con arco de track and field, pero con música de mierda. Bien. Número 43, Encounter. Este es un shooter como los más genéricos, salvo porque aquí puedes saltar. De estos agujeros dimensionales sale de cuando en cuando un monstruo verde, al cual solo puedes esquivar saltando. Número 47, Star. Este es... bueno... un juego donde haces líneas con estrellitas. Número 48, Fireman. Aunque no lo crean, este es un juego sencillo, pero bastante bueno. Aunque también a estas alturas mis estándares pueden estar artificialmente bajos por la mierda que he estado jugando. Se juega un poco como Arkanoid o como Breakout, pero en vez de una pelota, haces rebotar a un bombero que al pasar por las ventanas del edificio va rescatando a los vecinos. Tienes que hacerlo rebotar para rescatar a más vecinos y ganar más puntos. También te caerán premios de las ventanas. ¡Uy, se me cayó! Un minuto de silencio por este valiente bombero. Número 49, Play Cards. ¡Es el juego del solitario! Aquí parece que me está saliendo una mano bastante buena. Olvídenlo, me quedé sin jugadas. ¡Síguete! Vamos, últimos 5 juegos. Número 50, Battlefield. Controlas un monstruito azul que debe dispararle a otros monstruitos dentro del laberinto. ¿Cómo ganas? No tengo idea. Número 51, Memory Test. Es otro memorice, pero ahora debes encontrar las cartas antes de que la memoria ROM de este Famiclón se desintegre. Número 52, Star Attack. En este juego controlas una nave con controles tipo asteroids. Tus disparos son casi siempre en diagonal y es casi imposible apuntarle a las naves enemigas en verdad. No estoy de ánimo ni para intentarlo a estas alturas. Penúltimo juego, Ghost Ship. Es básicamente combate naval. Y si ya odiaba combate naval, de por sí créanme que jugarlo en un Famiclón de baja calaña a punto de fundirse y con música de mierda lo hace aún peor. Bien. Llegamos al último juego. Habrá lo menos un juego al final que salve a toda esta colección de aberraciones. Número 54, Monster War. Y por supuesto que no. Monster War es prácticamente un sprite hack de Battle City, pero con una temática polar y enemigos que hacen todo lo posible por no matarte. ¡Ey tú, ven acá! ¡Pon fin a mi tortura, vamos, mátame! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! Bien, muchachos, espero que hayan disfrutado ese episodio número 40 de Pipe Juega PlayStation. Costó muchísimo llegar a él. Sobre todo por las circunstancias que les he comentado muchas veces, no es un lugar de lo mejor para grabar o donde me sienta tan cómodo como me sentía en mi casa, digamos, anteriormente. Pero se consiguió un esfuerzo familiar. Pamela logró ordenar la pieza de una manera donde me dejaron un pequeño espacio para grabar. Me pude hacer el tiempo también para grabar todos y cada uno de los juegos de ese maldito gamepad de Fujitel. Y bueno, sí, ustedes ven, se escuchan voces, todo. O sea, así es como estoy día a día. Entonces por eso no puedo grabar muchos episodios muy seguidos.
Espero, o sea, más que esperar, algo de ustedes, quiero darles las gracias por el apoyo que dieron a la serie, ya que por ese motivo que hice este capítulo, aunque haya costado mucho sacarlo, pero salió al final. Y se vienen más durante el año, estaremos esporádicamente subiendo algunos, no me puedo comprometer con una frecuencia, ya lo saben, pero de verdad, chicos, muchas, muchas gracias por el gran apoyo que le han dado al canal y por el impulso que le han dado ustedes a esta serie, porque definitivamente si no les interesara tanto, no me motivaría lo mismo hacerla. Así que un gran abrazo y nos vemos en un próximo video. Chao. Y como se me podía olvidar, un saludo también, un gran agradecimiento a los Sugar Daddies de este canal, a Casey Jones, a Vladimir González, Alan Peralta y Terry Bogard, que aportaron para que pudiera hacerse posible este episodio. Muchas gracias, muchachos.